El director técnico Juan Eugenio Jiménez manifiesta que la contratación del delantero Ángel Porras es un gran acierto de parte del equipo del Municipal de Pérez Celedón. Ángel Porras es un jugador que tiene muy buena recomendación, es un jugador que acaba de hacer un buen torneo, jugador que se puede desempeñar como extremo derecho, como delantero. Creo que le viene bien al equipo porque dentro de la serie de videos y de análisis que he visto de los juegos del torneo anterior, me parece que es una de las falencias que tenía el Pérez Celedón. Según él, la posición en el extremo derecho y más definición son los puntos que al equipo de los Guerreros del Sur le hace falta. Con el nuevo jugador en plantilla, Porras, habrá más posibilidades en esa área y más ataque. Finalizar las acciones, el finalizar las jugadas, el de concretar goles, porque es un equipo que ha tenido buen pie, buen manejo de balón, pero que de pronto por ahí no concretaba en gran cantidad las opciones que se generaban. Yo creo que la llegada de Ángel puede ser importante. Esta nueva incorporación viene a complementar los planes estratégicos que el técnico define para los encuentros de su equipo. Jiménez antes había analizado bien al delantero y por sus cualidades futbolísticas no dudó en contar con él para la siguiente temporada.